Invertir en cultura para hacer frente a la crisis. El gobierno de Atenas ha apostado por mejorar los servicios de unos 200 yacimientos arqueológicos y museos para impulsar el turismo en Grecia. Esta industria supone entre el 15 y el 18% del PIB. El ministro heleno de Cultura explica la iniciativa. Este periodo particular de crisis es el momento de invertir en nuestros monumentos e historia. Es importante establecer las prioridades correctas debido a la enorme cantidad de tareas pendientes. Hay que detectar la existencia de las necesidades reales porque, independientemente del dinero de que se disponga, es imposible cubrirlas todas. Las carencias de la industria del turismo van desde la escasez de folletos informativos hasta la falta de personal, como denuncia el presidente del Sindicato de Guardas de Seguridad. Hay algunos yacimientos cerrados por completo debido a la falta de guardas. Algunos museos o monumentos no están vigilados por las noches y esto es algo estratégico. El número de turistas que visitan Grecia con alemanes y británicos a la cabeza no deja de aumentar. En lo que va de año se ha incrementado un 10% con respecto a 2010.